Quiero decir, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Les voy a saludar también en quechua. Dios bendice su que monasca waukekuna. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Y en guaraní, ya surupai tumpavindeño. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a tomar la palabra de la escritura. Vamos a tomar la palabra bendita del Señor. En el libro de Josué, el Antiguo Testamento, en el capítulo 2. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Pueden seguir y dar lectura a la escritura de Josué, capítulo 2, de versículo 9 para adelante, mis amados hermanos. Quizás muchos conocen esta escritura, muchas veces ha sido leída, ha sido meditada y predicada por muchos ministros del Señor. Pero vamos a meditar conforme el Señor nos guíe en esta noche. Dice la palabra así, Josué 2:9. Sé que ahora os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros. ¿Cuándo salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los reyes o a los dos reyes de los amorreos que estaban de la parte allá del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido? Amén. Amén. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Amén. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Luego es, pues, ahora me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre y de la cual me daréis una señal cierta. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén. Y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro negocio, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. ¡Aleluya! Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos y damos bendición a Jesucristo. Amén. Amado Padre, Dios eterno, Señor, sabemos que estamos en esta hora, Señor Padre, en este lugar, aquí tus hijos reunidos, Padre Santo. Sabemos que quizás, Señor Dios, ellos, Señor Padre eterno, han venido porque tienen hambre y sed de justicia. Porque así está escrito en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Aún el salmista David dijo, mi alma tiene sed. Como el siervo brama. Oh Dios Padre. Señor, por eso dice el salmista en el Salmo 63. Que tu misericordia es mejor que la vida. Amén. Mi alma te desea. Amén. Señor Padre, en esta noche, tú, Señor, seas quien nos pueda dar este pan de vida. Tú seas quien nos alimente, Padre eterno. Y cuando termine el culto, Señor Padre, no digamos que el culto ha terminado, sino que podamos decir, Padre Santo, que salgamos con los corazones ardientes de tu Señor. Oh, Padre eterno, como dijo aquellos caminantes en Maús, no ardían nuestros corazones cuando ellos hablaban.
sentimos ardiente este lugar. Porque tu profeta dijo en un mensaje dos cosas, Padre: o sale peor o sale mejor. Amén. Pero nunca salvarás. Sí, Señor. Señor, habla estas preciosas personas, Padre, esta noche. Son bien listados. Más que necesidades materiales, más que necesidades de esta tierra, necesitamos de tu palabra, Padre. Porque esta es tu palabra, lo eterno para nosotros. Padre eterno, no permitas que nadie se fatigue y nadie dormite en esta noche, Padre eterno, porque sabemos que el que nos va a hablar eres tú, Señor. Señor, permite que esta indigna persona sea de un lado, si no seas tú hablándonos a nosotros. Te agradezco, Señor, en esta noche por estos tus hijos. Bendice al pastor, bendice, Señor, a todos los que hacen el servicio, a todos los que han llegado a este lugar, Padre Santo, a esta santa convocación. Así que pedimos, Padre, en el nombre amoroso y precioso del bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, hemos leído Josué capítulo 2, versículo 9 para adelante. Ustedes saben, hermano, que la palabra del Señor es para nosotros viva y eficaz. Lo que es el Antiguo Testamento es figura, es tipo, es una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Amén. Al hablar de esta este pasaje de la Escritura, estamos viendo, hermano y hermana, que nos habla de una mujer. Amén. En particular, de Rahab. Amén. Ahora, la palabra Rahab quiere decir amplia, ¿no? Ajá. Eso es lo que significa la palabra Rahab. Algunos dicen Rahab, pero algunos dicen Rahab. Entonces, hermano, esta mujer, usted pudiera ver que era una mujer de mala vida. Amén. Sí, sí. Era una mujer cananea, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ella no era judía. Amén. Era una mujer que vivía allí, hermano, en Jericó. Quizá allí en Jericó, mis amados hermanos, era una ciudad amurallada, una ciudad muy grande. Era una ciudad, hermano, lleno de paganismo, lleno de pecado, lleno de maldad. Era una ciudad donde había mucha religión, muchos dioses. Pero también había, dice, como dice el profeta en un mensaje, había muchas denominaciones. Muchas grandes iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, ¿cómo es Dios, hermano? Aquella ciudad, hermano, estaba próxima a una inminente destrucción. No había, hermano, otra vía de escape para esa ciudad. No había, hermano, otro rumbo. No había otra vía. Allí estaba, hermano, realmente esa ciudad ya señalada para destrucción. Pero, mis amados hermanos, sabemos que Dios en su misericordia envía dos mensajeros. Amén. Y la Biblia dice dos espías. Amén. Dos mensajeros, hermano, que llegan a la ciudad y todas las cosas el Señor las hace. Amén. Como dice el poeta en un mensaje, el raro: Dios es un Dios raro. Amén. Nosotros también somos raros. Somos raros para la gente, somos raros para la familia. A veces yo camino las calles y me voy cantando algún corito. De verdad, y la gente me mira. Este hombre, ¿qué está haciendo? Porque el Evangelio es locura para la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, mire usted, hermano, allí estaba Rahab. ¡Aleluya! Esa es una mujer, hermano, divirtiéndose, haciendo cosas, hermano, en la tierra. Y allí estaba con hombres y demás cosas, hermano. Ella no sabía nada. No sabía nada, mis amados hermanos. Pero mire usted, llegó la noticia. ¡Aleluya! Que iba a ser destruida esa ciudad. Llegó la noticia de que iba a ser destruida ese lugar. Oh, mis amados hermanos, amén. Dios envía a los mensajeros, descubren que son mensajeros de Dios y los persiguen.
no había dónde esconderse. Amén. No había escondite. Así es, Señor. Las calles por aquí y por allá, hermano. Y llegan a la casa de Rab. Abre su puerta. Amén. Entren aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entran los otros. Buscan a los espías y no hay nadie. Se esconden, mis amados hermanos. Y cuando allí, hermano, Rab se confiesa, dice, oyendo esto, desmayado nuestro corazón, ella ya sabía. Dice, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Mire cómo ella reconoce, una mujer de mala vida, una mujer adúltera, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oh, mis amados hermanos, mire usted, Rab reconoce quiénes eran esos espías. No importa, hermano, como dice el mensajero, a cuánta denominación haya pertenecido Rab. Pero ahí estaba Rab haciendo de su casa un lugarcito para la adoración al Señor. Porque la gracia y la salvación habían llegado a la casa de Rab. Antes de que su casa fuera destruida, hermano. Ahora, aquí está el asunto, hermano. No se le pase por aquí. Mire usted, hermano. Rab no pidió señales, dijo su. No le dijo a los mensajeros, a ver si Jehová es Dios, a ver, hagan milagros, hagan señales. Y mire usted, hermano, ella solamente escuchó el mensaje. Sí, Señor. No pidió ver milagros. No pidió ver señales. Rab no cumplió los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta usted, hermano? Porque usted sabe que Israel era un pueblo escogido del Señor, era el pueblo seleccionado del Señor, y Dios le dio una ley, porque ellos lo pidieron, y Levítico 20:10 dice, hermano, que los adúlteros no podían entrar. Pero mire usted a esta mujer, mire usted a esta mujer de mala vida, ella tendría que estar fuera del pueblo de Israel. Pero mire usted, hermano, cómo es que el Señor llega a su casa con el mensaje. Ella escucha el mensaje. Los mensajeros dicen, bueno, Rab, tú eres mujer de esta manera. Tú no has cumplido 10 mandamientos. Tienes que hacer sacrificios. Trae tu cordero, trae. No, ella escucha el mensaje. ¿Sabe lo que el profeta dice, hermanito, hermano? No es solamente escuchar el mensaje. No es solamente oír un buen mensaje, es entrar en el mensaje. Usted tiene que entrar al mensaje. Si no entramos al mensaje, que es la señal, pereceremos. Usted perecerá, hermano. En esta noche usted tiene que entrar al mensaje. Porque la voz representa una iglesia. Usted sabe que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Y lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que Cristo es la cabeza de quién. ¿De quién? De la iglesia. Pero déjenme que les haga preguntas, yo a la grey les hago preguntas a ella constantemente. Siempre les pregunto a mis amados hermanos. Entonces, hermano, Rab representaba una iglesia. Un tipo de iglesia. Ahora, mis amados hermanos, ella al recibir a los mensajeros en su hogar, ella no fue rebelde. Amén. Se puso obediente. Se puso obediente al Señor. ¿Sabe lo que dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, hermanito Romana? Escuchen. ¿Sabe qué dice el profeta Samuel? Obediencia es mejor que sacrificio. Entonces Rab fue obediente. No fue rebelde. Bendito sea el nombre del Señor. Ella no puso excusa. No puso pretexto. No dijo, pero si yo tengo amigos, si tengo buen trabajo, si tengo esto, tengo familiares, tengo. Hermano, no puso excusa. Ella reconoció y dijo, ¿qué dice en el versículo 11? Porque Jehová es vuestro Dios,
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Ruegoos pues ahora mejoréis por Jehová. Mire usted, hermano. Ella reconoce que Dios es Dios. No hay otra cosa. Hermanito, hermana, yo te digo en esta noche. No hay otro mensaje. No hay otra palabra. Este es el único mensaje. No hay otro mensaje, hermano. Este es el único. Y además, es el último mensaje. No va a venir otro profeta, no va a venir otro mensaje. Este es el último mensaje. Después de esto, ¿qué es? Solo juicio. ¿Entienden, mis amados hermanos? Amén. ¿Sabéis qué profeta de Dios dice? Toda la costa del Pacífico está bajo juicio. Capte bien, no solamente es el juicio de Estados Unidos, desde el norte, Estados Unidos, Centroamérica, pasando, hermano, por Sudamérica, es la costa del Pacífico. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, que un territorio tan grande como California entre bajo el fondo del mar, ya se mar va a subir. Agarre usted un vaso de agua. Ponga, hermano, algún objeto sólido. ¿El agua qué hace? Toda la costa del Pacífico está abajo. Así que en esta noche refúgiese, hermano, en la roca eterna. No habrá otro refugio, hermano, que soporte el juicio de Dios. Solamente será la roca eterna que se cierra. Agradecemos al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Amén? Ahora, hermano, deja atrás sus costumbres. Amén. Deja atrás, hermano, sus pequeñas situaciones y cosas de este mundo que le perturban, hermano. Amén. Que le van a perjudicar para que sí, Señor. Sino que ahora tiene que enmendarse en todo eso. Así como hizo Rahab, que dejó, hermano, sus mejores amigos, dejó su familia, dejó sus costumbres. ¿Para qué? Para obedecer al mensaje. Ella creyó el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. ¿No? Ella no dijo, hermano, a ver, esperaré, lo veré, a ver, después será. O de aquí un mes. No. Era inminente. ¿Sabe lo que dice un profeta? Este es un asunto de vida o de muerte. Y Dios solamente tiene dos cosas. Hay la vida y hay la oscuridad. Hay la vida o la muerte. La luz y la oscuridad. ¿Entienden, mis amados hermanos? Amén. No hay términos medios. No hay términos que diga sí o no, hermano. Porque es un asunto de vida. Y para Rahab era un asunto de vida o muerte. Si no creía el mensaje, ella iba a perecer. Pero ella creyó el mensaje. Y Hebreos 11:31 dice, mis amados hermanos, por la fe Rahab la ramera no pereció. ¿Qué es fe, mis amados hermanos? ¿Qué es fe? Revelación. Y usted por revelación Dios reveló este mensaje en su corazón. Usted sabe que Abel ofreció por fe, por revelación, mejor sacrificio. ¿Cuánto agradecemos al Señor? La Abel era una mujer gentil, una cananea, le repito, no era una judía, no era una israelita, hermano. Ella en el desierto no hizo 10 mandamientos ni nada, hermano. Pero, mis amados hermanos, ahí Rahab creyó el mensaje. Aceptó el mensaje, no fue rebelde. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 26? Oh, rey Agripa. Amén. No fui rebelde a la visión celestial. Amén. Bendito sea Dios. Yo le digo esta noche, hermano. No, no está el rey Agripa en esta noche. Pero vamos a decir, mis amados hermanos, oh mundo. Amén. Yo no fui rebelde a este mensaje celestial. Yo no fui rebelde. Este rebeldía, mis amados hermanos, provoca desobediencia. Amén. Ya agradecemos al Señor Jesucristo, hermano. ¿Sabe lo que el profeta dice, hermano? Tomando el mensaje, la señal. La página. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice Roberto, hermano, la sangre es una señal. Amén. Y Raúl tenía que mostrar un control. ¡Aleluya! Gana es sangre. ¡Aleluya! No importa cuánto usted crea o cuánto circuncidado esté. Ese es el pacto que Dios ha dado. Y los demás, ese es el pacto. Pero usted tiene que entrar bajo la sangre. Amén. Amén. Tiene que entrar bajo la sangre. Amén. Esta ramera gentil, dice el profeta, hermano, observen toda su familia. Amén. Ella era una creyente. Amén. Su familia tenía que entrar bajo ese cordón. ¡Aleluya! De grana. Ella era la señal. Amén. Tenía que entrar bajo eso. De otra manera, ¿qué? Perecería. Ella había oído de la ira de Dios, había oído del desplegar de maravillas y señales de Dios entre su pueblo, y ellos tenían que recibir. Amén, Señor. Esta ramera insignificante, mire usted lo que el profeta dice, ella había oído. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por él. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. Ella dijo, todo el país está perturbado a causa de vosotros. Ella quería ser salva. Ella dijo, sé que vuestro Dios es Dios arriba y he oído las grandes cosas que Él ha hecho. ¿Cuánto agradecemos al Señor? Y veo que los que le aceptan, dice el poeta, son salvos. Y los que no le aceptan son destruidos. Yo quiero vivir. Amén. Yo quiero vivir, dijo ella. Oh, vaya, ahí lo tienen. Yo quiero vivir. Noten, Jericó había oído lo que Dios estaba haciendo, pero no quisieron recibir la advertencia. Raab dijo, yo he oído esto. Yo no quiero perecer con estos incrédulos. Amén. Usted dice lo mismo en esta vida. Amén. Amén. Señor, yo no quiero perecer con estos incrédulos. Amén. Señor, esta no es mi tierra. Amén. Hermano, Santiago, yo leo, no es su tierra. Amén. No es su tierra. Yo digo, La Paz no es mi tierra. El Alto de La Paz no es mi tierra. Bendito sea el nombre de Dios. No pertenecemos a esta tierra. Pertenecemos a un reino. ¿Cuántos pertenecen a ese reino? Sabía que el juicio tenía que seguir, dice el profeta. Porque ellos eran próximos en línea. Ella lo sabía, entonces ellos proveyeron una vía para ella escapar. ¿Y Dios qué le dio? Le dio a ella una señal. Amén. Por sus mensajeros. Ellos dijeron, tomo cordón de grana. Amén. Escarlata y cuélgalo. Dijeron, recuerda, si tú no atas el cordón allí o lo dejas allí, por lo cual hemos escapado, no somos responsables por nuestro juicio. Mis amados hermanos, gracias, en esta noche tiene que entrar en esa señal. Amén. Despliegue su señal. Amén. Camine con esa señal desplegada. Amén. Mis amados hermanos, estamos ante un inminente juicio de Dios. Aleluya. Ante un inminente juicio. Amén, amén. Que sacudirá a este mundo. Señor. Yo les dije en La Paz. Gloria. La Paz está ante una cadena montañosa. Sí, Señor. Y hay el Illimani. Aquí yo creo que también Chile está bajo una cadena montañosa. Hay volcanes. Ahí también hay volcanes. Amén. Y la verdad les digo, mis amados hermanos, cuando venga ese juicio, esos volcanes van a explotar. Sí. Amén. Las montañas van a explotar. Amén. Hace 30 años atrás, el pastor Melquiades de La Paz les dijo, el Alto de La Paz va a estar ahí abajo en la ciudad, porque la ciudad de La Paz es un valle. Amén. Ahí abajo va a estar. Amén. Mis amados hermanos, nada quedará, dice, piedra sobre. Amén. Amén. Así es, Padre. Ese día usted dirá, ¿qué dirá usted? Oh, Señor, ¿qué voy a hacer? La gente correrá despavorida. De aquí para allá. Clamarán a sus santos, clamarán a sus dioses, sus ídolos, clamarán, gritarán. Habrá, hermano, una anarquía en las calles. Y mis amados hermanos, habrá quizá un total desconcierto. Porque, hermanito, hermana, escúcheme en esta noche. Nuestras ciudades son frágiles. Amén.
Amén. Distribución de agua, distribución de alcantarillado y demás cosas. Amén. Todo es frágil en nuestra vida. Amén. Amén. Comemos comida, hermano, que es bastante, podemos decir, elaborada con ya normas sintéticas y demás cosas. Amén. Nada es ya como tiene que ser. Amén. Ya nada es original. Amén. Y cuando llegue ese día, hermano, mire usted, no habrá agua. Hoy, hermano, todo estará, hermano, contaminado. Todo estará, hermano, destruido. Amén. Habrá en esos días saqueos de aquí para allá, hermano, hermano. ¿Usted quiere estar ese día? Yo no deseo estar ese día. El profeta de Dios dice en un mensaje: cuando llegue ese día, Señor, yo diré, dulce oración, gloria, dulce oración. Sí, Señor. Me voy contigo, Señor. Amén. Amén. Gloria. ¿Cuántos están dispuestos a irse, mis amados? Dejaremos este cuerpo, hermano. Dejaremos este cuerpo, hermano, vulnerable, este cuerpo que se deshace, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se revela. Dejaremos esta tierra. Como dice el apóstol Pablo, de un cuerpo corruptible tendremos un cuerpo incorruptible. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora usted, hermano, ¿quién nos enferma? Nosotros enfermamos. Todos enfermamos, somos hermanos. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo tuvo dolor de cabeza? Amén. ¿Tuvo que irse a la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53? Si usted lee ahí, dice, hermano, que era un varón de dolores. Bendito sea el nombre, Señor. Amén. Amén. Las denominaciones dice sana, sana, Señor, sana, 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 sana. Claro. Hermano, Dios no es nuestro mozo. Amén. No es el muchacho demandado. Amén. Dios es nuestro soberano. Amén. Todo existente, el gran Elohim, el gran Adonai, el Shalom. Amén. Es nuestro Dios, mis amados, Señor. Él, al que quiere, al que no quiere. Amén. No es del que quiere, ni del que quiere. Un joven, dice, comete un mensaje, hermano, cayó de una enfermedad. Dice, mire, y entre líneas el profeta dice, hermano, pudiera que haya tenido cáncer, joven. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Y mire usted, joven, era el varón justo en toda la tierra. Amén. Pero a él le llegó la enfermedad. Amén. Perdió sus bienes, perdió todo. Amén. Pero aún así, en esa condición, dice el profeta en un mensaje, él vio la resurrección. Amén. Antes de que Jesucristo resucitara, Job ya creyó en resurrección. Amén. ¿Qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin me levantaré del polvo de donde está. Amén. Por Dios, no hay muerte. Amén. No hay muerte, hermano. Aleluya. La muerte solamente es un espantapájaro. Amén. 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 Porque mi amado hermano, ¿qué dice Job? En una escritura dice el profeta Job, el patriarca Job, ¿qué dice, mis amados hermanos? ¿No? Aunque él me matare, yo en él esperaré. Amén. 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 Aunque él me matare, yo en él esperaré. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos, por eso dice el poeta en esta parte, hermano, Raab y toda simiente predestinada por aquí, sal allá y empieza a buscarla. Amén. Trae a tu papá y a tu mamá. Amén. Que dice aquí lo que hemos leído, Josué capítulo 2, allí, mis amados hermanos, versículo 13, y que salvaréis la vida a mi padre, y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. El mundo está bajo muerte. Un profeta predicó el mensaje, ¿no? Mundo cayéndose en una iglesia engañada por él. Hermano, te ve sus mensajes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De dónde salió, dice la denominación? ¿De dónde aprendió sus costumbres?
La revelación aprendió del catolicismo. Amén. ¿Y el catolicismo de dónde aprendió sus costumbres? Del infierno. Aleluya. Hermanos, el mundo está bajo señal de muerte. Amén. El ángel de la muerte está en este mundo. Ahí están las costumbres, tradiciones y demás cosas, el pecado. Por eso mi recomendación para los jóvenes, hermano, lo que usted está haciendo, si copia alguna cosa de este mundo, estás bajo señal de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jóvenes, señoritas, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús. Amén. No copia las modas de este mundo. Pantalones ajustados, hermano, coloridos, fotos. Bendito tu nombre, güey. Escotes abiertos, camisas aquí, con rayitos aquí, hermano, o con aretitos y demás cosas, hermano. Oh, Señor. Un hijo de Dios ama al Señor Jesús. Amén. Espérame que te diga, hermana, el mundo. Caminas como una monja. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dile, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, amén. Porque no te está mirando a ti. Te está amén. Mirando al Señor Jesús. Porque Jesucristo vive en tu corazón. Amén. Amén. Y te estás parando por él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor y del Señor. Amén. La hermana dice que este mensaje. Ella dijo, mis amados hermanos, que iba a salvar a su padre, a su madre, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén. Oh, vaya, dice el poeta en esta parte, en la página 41 de este mensaje. Trae a tu papá y a tu mamá, pues nosotros acabamos de salir debajo de esa expiación. Allí en Egipto, le hablo a los dos mensajeros. Amén. Y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció. Amén. Rab, yo te estoy dando un signo, que es una señal. Amén. Una señal. Amén. En esta noche, entra bajo esa señal. Amén. Tienes que entrar bajo las señales, hermano. Amén. Si no entras bajo esa señal, perecerás. Amén. Sabiendo que Jericó ya estaba, hermano, marcado para ser destruido. Amén. Y este mundo está bajo juicio. El mundo está bajo juicio, hermano. Entonces, hermano, yo te estoy dando un signo, es una señal. Él es el mensajero destructor de Dios, dice el profeta. Yo conozco al ángel de ira, Josué. Ella había oído las obras que habían sido hechas. ¿Y ella qué? Lo creyó. Amén. Ella y su padre y un par de hermanos, dice el profeta, o algo, fueron los únicos que creyeron de toda la ciudad. Agradecemos al Señor, hermano. Amén. Perfecto de Jesús. Fue Josué fiel en cuanto a la señal de aviso que sus mensajeros habían predicado. Amén. Josué, cuando dijo eso, dijo: no toquen esa casa. Aleluya. Amén. Cuando llegó al juicio, el juicio a Jericó. Aleluya. No importa cuán fortificado era. Aleluya. No importa, hermano, cuán quizá fuerte era esa ciudad. Así es, cuando Señor. Llega el juicio de Dios, hermano, no hay nada que detenga ese juicio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, hermano, dijo: no toquen esa casa ni nada de ella. Está reservada para el Señor. Amén. Hermano, tu lado es mío, tu lado es mío, pero más a ti no te tocará. Una gentil, una ramera que caminaba las calles, sin embargo, oyó, creyó, y ella aplicó la señal. No, no le sea rebelde a este mensaje. Porque no, hermana, le digo esta noche, este mensaje vino del cielo. Vino del cielo para hijos del cielo. ¿Cuántos son hijos del cielo, hermano? No importa cuán esté usted en pecado ni lo que haya hecho, eso no tiene nada que ver.
aplique usted la señal. ¡Aleluya! Es para usted. Si usted siente algo en su corazón jalando, eso es para que usted aplique la señal. Porque la palabra Josué significa Jehová Salvador. También Jesús significa Salvador. Dios es Salvador. Usted no se salva porque usted quiere. ¿No? ¿Sabe lo que un profeta dice? El hombre nunca va a buscar a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, el hombre no busca a Dios. Amén. Tú lo buscaste. Amén. Señor. Amén. Dice que Adán huyó desde el jardín de Edén. ¿No? Adán se escondió. Amén. Que no sea un Adán. Amén. Amén. No sea una Eva. Amén, Señor. Se excusa. ¿No? Amén. Le pregunta el Señor a Adán y le dice: ¿y qué pasó? ¿De dónde aprendiste tú? ¿Quién te enseñó? Amén. La mujer que me diste me dio de comer. Amén. Y yo le pregunto, ¿y a ti quién te enseñó? La serpiente. Amén. Fue pasándose de uno a otro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No se esconda. Amén. No huya del Señor. Amén, Señor. Dios llamó a Adán. Amén, Señor. Y Adán se escondió. Amén. Pero usted no sea Adán en esta noche. Amén. No se esconde. Aleluya. Dígale como el profeta Isaías. Amén. 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 Ven aquí, Señor. Dígale. Amén. Si te pasa un problema. Ven aquí, Señor. Hermano, hermano. Yo le digo en esta noche, no estamos libres de problemas. Amén. De malos momentos, de dificultades económicas, dificultades en familia, dificultades en cualquier cosa. Trabajo, las cosas, hermano. Amén. Porque de todas maneras, a la novia siempre le vienen pruebas y tribulaciones. Amén. El mensaje, yo sé, dice el profeta, hermano, que Dios nos envía regalos. Amén. No se me fatigue. Amén. El mensaje, yo sé, dice que Dios nos envía regalos. Amén. El mundo dice, regalo es el dinero. Regalo es una casa. Regalo es un bien, alguna cosa. ¿Sabe lo que dice el profeta? Dios nos envía sus regalos. Amén. ¿Y esos regalos qué son? Pruebas y tribulaciones. Amén. Dios dándonos la oportunidad de poder vencer. Amén. Que Cristo sea su vencedor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos. Así que, mis amados hermanos, la palabra no recibe en la cabeza. Amén. La cabeza tiene que pasar algo. Amén. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros somos el templo. Segundo Corintios, capítulo 3, verso 6, que dice: vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. El libro de Proverbios, ¿qué dice, mis amados hermanos? Dame, hijo mío, tú. Corazón. Porque en el corazón vive la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, no seamos rebeldes a este mensaje. Amén. Nunca se desanimen ustedes. Amén. Aleluya. Este mensaje dice, hermano, que nosotros como hombres nos animamos el uno al otro. El hermano, yo te animaré. O buscamos un ánimo. Pero dice que cuando Dios nos anima, eso permanece. Amén. Eso permanece. Amén. Nunca usted, hermano, mire este mundo cómo va. Porque este mundo es un espejismo. Amén. Es un desierto sin agua. ¿Entiende, hermano, hermana? Amén. Pero esta palabra es real para nosotros. Amén. Esto no es un espejismo. Gloria. Esto es real. Amén. Dios, hermano, no dejes que el mundo te desanime. Amén. Algún día, hermano, te enfermarás. Puedes caer en lo más peor. Amén. Puedes estar postrado en tu cama. Amén. Y usted sabe, hermano, siempre vienen los amigos, como le vinieron a Job, sus amigos. Amén. Job, debes tener un pecado oculto. ¿Por qué has caído así? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La familia, el papá, la mamá puede venir a tu hogar, es cierto, el hermano, la hermana, el vecino, quien sea. Pero tú eres pues cristiano. Tú eres cristiana, ¿por qué enfermas? ¿Por qué estás así, postrada? Mira, nosotros que no somos cristianos podemos enfermarnos, pero tú, ¿por qué te enfermas? ¿No? Tiene una condición de lástima que nos miran ahí.
postrados. ¿Entiende, hermano, hermana? Pero usted tiene que decir y tiene que tener toda la palabra. ¿Sabe lo que tiene que decir, hermano? Mira, hermano, hermana, familia o amigo, amigo, mira, escúchame. El enfermo eres tú. La enferma eres tú. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Bendito sea el nombre de Dios. Es para que alguien escuche la palabra. Dios tiene sus motivos. Dios tiene sus objetivos. Dios tiene sus propósitos. Cada cosa Dios sabe cómo hacerlo. Nosotros somos los que a veces no entendemos. Dios obra de una manera fuera. Amén. Agradecemos a Dios. Amén. Entonces, hermano, no sea rebelde a esta visión. Amén. Viene un juicio inminente de Dios. Repito nuevamente, hermano. Amén. Prepárese. Amén. Pista a ser toda palabra. Amén. El apóstol Pablo dice en los Romanos, capítulo 13, verso 14, dice: vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No es caso de la carne en sus deseos. Amén. ¿Está entendiendo, hermanos? Amén. Y esto es lo único, la vestidura de la novia. Amén. Nos agradecemos a Dios. Amén. Yo no soy maestro, solamente soy un digno servidor en la presencia. ¡Aleluya! Vamos a pararnos de pie. Gracias por tu palabra. Amado Dios Padre, Dios eterno, Señor, me has permitido hablar estas pocas palabras a estos preciosos hermanos. Porque estas almitas valen mucho para ti, Padre. Aquí hay ancianos, personas mayores, hay también jóvenes, hay señoritas, Padre. Y sabemos, Señor, que este mundo está bajo juicio. Este mundo está bajo, Señor, bajo muerte. El ángel de la muerte está en este mundo, Padre. Lo vemos en todas partes, Dios. Pero tú eres nuestro refugio, ¿no? Así como Raab, en el último momento creyó tu mensaje. Ella sabía y dijo: Jehová es Dios arriba en los cielos. Oh Dios, Padre, a Raab, Señor, no le fue exigida que cumpliera 10 mandamientos. A Raab no le dijeron los mensajeros: tienes que tener un cordero, sacrificio, porque nosotros somos así. Tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto. No, Señor. Solamente Raab en el último momento le creó el mensaje. ¡Aleluya! En la última hora llegó este mensaje para nosotros, Padre. Porque es una obra rápida. No hay que perder el tiempo, Padre Santo, Dios. Porque, Padre, los días están transcurriendo, los días van pasando. ¿Quién pudiera asegurar que vamos a vivir este año 2016? ¿Quién sabe, Señor Dios, que vamos a llegar a final del 2015? No lo sabemos. Tú lo sabes, Padre Santo Dios. Pero es mejor refugiarnos y estar listos. Como tu profeta dice, para no tener problemas en el último momento. Ayuda a estos jóvenes. Ahí están señoritas, Padre Santo, Señor Dios. Guarda sus vidas, Padre. Como dijo aquel anciano, hace 30 y tantos años él dijo: ustedes los jóvenes tienen 10,000 tentaciones. Y los adultos tenemos 1,000 tentaciones, Padre. Porque este mundo está lleno de tentaciones, Padre. Ayuda a estos hermanos, estas hermanas, Padre, en este lugar, se mantengan fieles, Padre Santo. Palabra, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Sean obedientes a este mensaje, porque obediencia es mejor que sacrificio. Y como dijo el apóstol Pablo, Señor Padre Eterno, no fui rebelde a esta visión celestial. No fuimos rebeldes a este mensaje.
mensaje celestial, Padre. Señor Dios, porque tú eres nuestro absoluto Dios, Padre eterno. Tú eres el todo de nosotros, Padre Santo Dios. No podemos discutir ni observar, ni decir que este mensaje se equivocó o no tiene algún error. De ninguna manera, Padre. Porque esto es el así, dice el Señor. Padre amado, bendice a mí, al pastor. Bendice a los síndicos, a los grandes. Bendice al pastor Jorge Flores Pablo. Señor, que es tu siervo, Señor, Padre eterno. Sabiendo que tú lo has utilizado en esta nación, Padre Santo. Y sigue utilizándolo hasta el último día. Su vida, Padre, porque para nosotros, Padre eterno, Señor, no hay descanso. Quizá no tenemos vacaciones, pero de todas maneras, como dijo aquel anciano, cuando llega con mi Señor Jesucristo, allí será el descanso para mí. Gracias, Padre Santo, te agradezco en esta noche, Señor, Padre amado, por este momento, por concederme de estar parado en este lugar, siento que yo no merezco, Padre Santo. Amén. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de toda tentación, guárdanos de toda maldad a estos tus hijos. Te pedimos, te agradecemos en el amoroso y precioso nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. En nombre amoroso y precioso, el bendito Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Padre amado. ¿Cuántos agradecemos al Señor? Dígale al Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, si no hay nada bueno en la tierra, el único bueno es Dios. Quiero cantar ese corito que dice: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, tan bueno es mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Habla no termina sol mayor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantarle ese corito que dice: Dios ha sido bueno. Son cuatro estrofitas, cuatro líneas, mis amados hermanos. Cántele de todo corazón al bendito Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya al Señor. Dice así el corito, mis amados hermanos. Dios ha sido bueno.
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, tan bueno es mi Dios. Vamos a cantarle, hermano. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, tan bueno es mi Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. En el nombre de Jesucristo. ¡Amén! ¡Cuántos agradecemos al bendito Jesucristo! Dios bendiga nuestro Dios, hermano. La paz, el amor, la misericordia del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¡Amén! El Señor Jesucristo os bendiga en esta noche. ¡Amén! ¡Amén!